Este fin de semana se llevó a cabo la cuarta fecha del campeonato IJA y el escenario los recibió fue la Laguna Wake Park, donde los pequeños enduristas fueron puestos a prueba para demostrar sus mejores maniobras en la pista. Para esta cuarta etapa hubo bastante afluencia de pilotos quienes muy emocionados se hicieron presentes a esta competencia al lado de sus padres desde muy temprano para colocarse en sus lugares y preparar correctamente sus equipos previo a iniciar la competencia. Al filo de las 9 de la mañana le dieron la bienvenida a los pilotos de la categoría preinfantil, con pilotos que dieron todo por el todo en la pista, puliendo ese talento y pasión por esta modalidad. Preinfantil. Hoy la pista me pareció muy bonita, muchas subidas, bajadas, muy bonita. Le agradezco a mi mamá y a mi papá y a todos los que me ayudaron en la pista por ayudarme y por siempre estar conmigo. Y vivo la pasión por las motos. Mi nombre es Estuardo Alejandro Vázquez. Corrí, mi categoría es preinfantil. La pista estuvo muy bonita, estuvo rápida, me gustó mucho. Luego fue el momento de la categoría infantil, quienes corrieron en la pista durante un tiempo bastante amplio, por lo que no dudaron en demostrar todo su talento. Asimismo, ingresaron los pilotos de la categoría de futuros campeones, quienes fueron desafiados en este interesante circuito y, por supuesto, contaron con el apoyo de sus padres que los apoyaron durante toda su carrera. Tengo 5 años, me encanta andar en moto. Mi categoría es la 50 mini. Y yo entreno en una categoría futuro campeones. Yo vivo por la pasión de la moto. Hola, me llamo Matías, que estaba corriendo en la categoría preinfantil. Hoy le quiero dar gracias a mis papás y a mi abuelita que siempre me estuvieron apoyando en toda la pista, y hoy estamos en la cuarta fecha en la pista Laguna Wake Park, que estuvo muy bonita la pista, estuvo muy rápida y espero que gane el primer lugar. Vivo por la pasión de las motos. Finalmente ingresaron los jóvenes pilotos de la categoría juvenil y aficionados, quienes dieron su mejor esfuerzo en la pista, derramando toda su pasión por el enduro. Así es como se desarrolló esta cuarta fecha del campeonato, con un circuito bastante técnico, donde los obstáculos y dificultades estuvieron presentes, pero culminando con emoción y adrenalina expectantes por la premiación de esta fecha y conocer a los grandes campeones. Muchos brincos, estuvo muy bonita, estaba un poco lodosa, pero al final estuvo buena. Gracias a mis patrocinadores, a BRC, Amsoil, y yo vivo la pasión.
pasión por las motos. Buenos días, estamos aquí en la cuarta fecha de Elija y la segunda del cross country del Club de Enduro Guatemala, con una participación masiva de muchos niños, mucha gente. Hubo un tiempo buenísimo, poca lluvia, pero el terreno estuvo bastante mojado para los adultos. Hubieron bastantes caídas, resbalones. La gente terminó bastante contenta. Estamos muy agradecidos con los patrocinadores de haber venido a apoyarnos al lugar, a la Laguna Wake Park, por darnos sus instalaciones. ¿Qué más les puedo contar? Los niños, hoy tuvimos una influencia de niños pequeños, casi de 40 niños pequeños en todas las categorías. Pues estamos muy contentos y agradecidos, la verdad, y que vamos para adelante, y a la pasión por las motos por estar siempre con nosotros.